Muy buenos días a todos, facundos y facunderas, amigos y amigas. Yo estamos aquí presente en lo que es el lanzamiento nuevo de Guilty Gear Strive, temporada número 2, con el personaje nuevo que han incluido llamado Bridget. Así es, para quienes se acuerdan y han jugado Guilty Gear del primero que salió, uff, se van a acordar. Pero recuerden, Bridget es varoncito, no es niña. Muchos lo confunden de entrada, la nueva generación lo confunde y no es una niña. Es un varoncito, pero que parece trapo, aunque bueno, que hoy en día hay cada enfermo que le gustan los trapitos y bueno, no voy a decir nada de eso. En fin, antes que nada recordemos que este personaje nuevo salió en lo que es la temporada número 2. ¿Qué significa? Que no viene incluido con la edición deluxe de la temporada 1 de Guilty Gear Strive. Ojo, presten atención a esto. Antes que nada quiero mostrarles esto, a ver. Primero, acá vemos lo que es el contenido nuevo de Guilty Gear Strive. Lo que es, usted tiene que conseguirse, porque acá, ojo, acá hubo un error de traducción y muchos malinterpretaron lo que es el tema del el Ultimate Edition. ¿Por qué? Les explico. Este perro puede ser fiel. El Season Pass 2. Esto es lo que tienen que comprar ustedes. El cual incluye lo que, esto es lo que incluye el Season Pass, el personaje adicional, más que son cuatro en total, porque son cuatro que los que van a venir. Primero fue Bridget, faltan los otros tres. Dos niveles adicionales y adicional, con paquete de colores adicionales, que es el color que van a ver ahora, para Bridget y otros personajes. Pero ojo, ¿qué pasa? El pase de batalla número 2, el pase de temporada, viene con Bridget y color adicional. Pero muchos han malinterpretado por el Ultimate Edition, que vamos a ver ahora. Como verán, es lo que es. El Ultimate Edition creo que incluye solo lo que es un paquete de wallpapers originales, pasados en limpio, para que con mejor calidad, aparte de los colores para todos los personajes que viene, que sea este negro y azul, lo cual está buenísimo. Me encanta el diseño de este color, aunque se compra aparte y sale 316 pesos. En cambio, el pase temporada 2, que viene completo, salvo los colores del Ultimate Edition, que es lo único que se vende por separado, sale 420 pesos en total. Ahora, estando en Argentina, sumado el impuesto, te sale un total de 750 pesos redondos, lo cual está accesible. La verdad, está accesible. Es pasable el precio, es pasable. 750 pesos está bien. Ya si se pasa más de eso, bueno, olvídate. Pero recuerden, si ustedes quieren desbloquear a Bridget y todo el contenido que va a venir esta temporada nueva, la número 2, consíganse el Season Pass 2, no el Ultimate Edition, porque estos son bienes con colores. Mucha gente se decepcionó y como al haber una mala interpretación de los títulos, hubo muchas quejas con el respeto. Tiene crítica negativa la Ultimate Edition porque no es el Season Pass en realidad, que es todo completo. El Season Pass 2 es el que viene con el personaje. Pero en fin, gente, ya terminamos de explicar un poco. Vamos a pasar a lo que es la presentación de Bridget. Este estreno fue el 8 de agosto. Estamos en 10, sí, ya sé. Pasa que estuve haciendo otro gameplay de Monster Hunter. Y bueno, este es el color nuevo, lo cual le queda muy bien. Tenemos el color clásico de Bridget. Tipo, costó color clarito, crema, rojo y blanco, está bien. Amarillo y negro. Bridget morocha. Morocho, digo. Es varón. Recuerda que es varón. Y ojo, ya. Ahí está, Bridget con el skin de Mai. Mai morocha. Bridget como monja. Aunque bueno, ese es para los turbios que le gusta. Siempre hay alguno que le gusta. Pero yo digo, este color queda mucho mejor. Como ni para la ropa, yo hubiera elegido este color como para darle un toque más moderno. Porque me sorprende mucho de que Bridget le hayan conservado lo que es la esencia de que sea todavía un niño. Y no lo han presentado como alguien más maduro porque han pasado tantos años de la primera entrega de Guilty Gear hasta el Strike, que al menos debieron haberle puesto algún rasgo de madurez. Está bien el personaje, está bien. Acá tiene Meiji calza. En cuello es un crítico, ¿verdad? Roger, el osito. Yo antes le decía Numa Numa al osito porque no sabía el nombre, pero ahora sabemos el nombre del osito. Se llama Roger. Ahí va.
Guarda, oso. Vamos, ahí va. Ahora empieza por ese bravo. De la que me salvé. Se la puse. Bien ahí. Esa counter. Ahí está. Afuera. Esa, ahí se la puso. Peace of day. No, 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 no. De la que me salvé. Toma. Uf. Normal que sea tan célebre. Las apariencias se engañan. Hasta él te lo aclara. Es un chico. Es una larga historia. Estoy metido. ¿Por qué? Porque es una larga historia. Ok, ¿cuál es la larga historia? Explícame. Ruta extrema contra Ino. Buena. Oso. Oso. Ahí está. Ahí va. Fuera, ahí está. O sí, lo sigo con Roger. Pucha. Ahí está. Dale, osito Numa Numa. ¡Boom! Oso. Ahí está. Puso. El osito en moto. Roger en moto. Está bueno. Es un capo, Bridget. Es un capo con el yo-yo. No se paga plazo. Paga, por favor. Ok. Nivel 1. Bien. Es un capo, Bridget, con el yo-yo. Siempre lo fue. Le gana cualquier campeonato de yo-yo. Te lo pasa. A ver, contra Fausto. Ok. Vamos a darle. Oso. Mira. Dio ese jueguito del adivina quién. Real.
¡Ay, no! ¡Ay, la rodilla! ¡Adelante, Numa Numa! ¡Ahí está! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí, Roger! ¡Oh, la rodilla! ¡Cómo duele ese golpe! Uy, menos mal. Nada, me comió. Me bajó. No, no puede ser. ¡Ahí dale! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Mira ahí! Menos mal. Leon White Fang. ¡Fu! Está buenísimo el personaje. Admito que es un poco así difícil manejarlo con el tema de lo que es los combos, pero con la I, la B, me sale bien un combo más o menos así combinado. Con la A es un poco difícil de engancharlo, y con la X, o sea, más o menos lo veo como golpes normales. Ese con la A. Mierda, me la puso la ulti de una. No, me enganchó justo y me mandó a volar. La motito. Justo. Dream of heaven. Thought the dream of heaven never lasts very long. The running flash and dirty sky invade my wounds. Right up. Mira, me enganchó justo. Me mandó afuera. No puede ser.
Bueno. Revancha, 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 revancha. Y encima fase 4, Uso. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí. Fase 5, Giovanna. Esto va a ser muy largo, parece. Yo siento que está pasando mucho tiempo, ¿eh? Pero se nota el rebalance que hicieron, porque dijeron que en el juego iba a haber un rebalance de todos los personajes. Tanto va a haber nerfeo como busteo de todo. Y se nota, porque antes era un poquito más sencillo pasar el modo de arcade historia de cada personaje, pero ahora se nota un poco la dificultad, que ha subido un poco la dificultad. Bueno, para los jugadores nuevos se van no lo van a notar, lo van a notar un poco los jugadores nuevos. Los que son ya veteranos no lo van a notar mucho. Los jugadores nuevos sí, lo van a ver un poco difícil. Ataque Numa Numa. Fuera. Ahí está. Ahí está. Ok, me hizo la... Ahí está, bien ahí. Enganché, Val. Puso. Justito. Bien, a ver quién sigue ahora. Fase 6 contra Axel Lowe. Perfecto, muy bien. La verdad, este juego siempre... este juego a mí me encanta mucho. No lo he dejado. Yo lo he estado jugando mucho el... La cosa es que, bueno, Sudamérica como que clasificatorias no hay tanto porque, bueno, eso es más para Norteamérica. Y por eso yo estoy en el server NA. Si quieren jugar clasificatorias, vayan al server NA. Ahí es donde van a conseguir muchas partidas clasificatorias contra muchos otros jugadores. En cambio, en el Sudamérica no tanto, salvo que alguno que otro brasilero ahí, pero... Pero así ya gente de habla hispana no tanto, que digamos... hace falta más gente que le guste tanto Guilty Gear como el rock y el metal.
Bueno, ese combo que me largué. Ok. Culazo. De un culazo. Ya. Menos mal. Ahí está. Afuera. Justo. Tienes un sentido intuitivo. Bien. Fase 7 contra Milia Rage. Más o menos son 9 fases, si mal no recuerdo. Creo que dura 30 minutos o más, un poco largo, no sé. A ver, no, no hay conversación. Todos son peleas continuas como para ver el tema de el personaje, más o menos. ¡Ah, mierda! ¡Pusito! ¡Ah, no! Justo ahí. Aquí viene el este. Justo. Menos mal. Menos mal. Porque a veces estoy muy alerta cuando al... Cuando queda poca vida, porque no sé qué, con si va a tirar ulti o no. Ok, contra Kai. No sé, pilla que solía hacer. Ahí está. Ahí. Por ahí. No puedes tener la confianza como dices. Demuestre, así es, brille, demuestre, demuestre. Encima con dúo. Encima, jefe final Kai. No sabía que... Solamente el jefe final siempre suele ser la Guriyuki. Pero Kai es muy distinto. Y estamos haciendo miedo entre los dos. Ahí
¡Mierda! ¿Cuánta defensa tiene el Kai? ¡Ataque Numa Numa! ¡Dale! ¡Ahí está! Entre los dos. ¡Ahora! ¡Esa! ¡Dale! ¡Otra más! ¡Afuera! ¡Dale vuelta! ¡Esa! ¡Viene ahí Dickinson! ¡Gracias Dickinson! ¿Qué pasó? A ver... No sé qué hacer. Demuestre más sombría, Bridget. Tiene razón. También tiene razón. Está bien. Oh, vaquero. Otra vez lo confundió. ¿Para vaquera? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? Para las ordenativas. Me está diciendo que Bridget es un chico. Pero tantos años... Se vestía de monja por medias razones desconocidas. Y ahora se supone que ya sabemos esas razones. Bridget, al ser un chico, se siente... Pongamos el verso, que siempre... como dicen muchos. Soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Así de corta. Bridget, bueno. Definió cómo quiere identificar su género. Y bueno... Tenía que hacer, bueno, fantasía hecha realidad para los fanáticos de los trapos. Así que bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Perdón, no me puedo contener. ¡Ay, Dios mío! Pensar que Bridget siempre fue varón y todo el mundo se peleaba, se agarraba la pilla por que si es varón, que si es mujer, que si es trapito. No, al final él terminó decidió... tuvo los huevos, por así decirlo, de decidir qué hacer con su género, de decidir a qué género pertenecer. Y fin del asunto, listo, ya se acabaron las peleas. Bridget Estrapo. Estrapo es, se siente mujer, por más que sea varón, hay que respetar eso. Fin del asunto. Esto ha sido todo por hoy y será hasta la próxima. Nos vemos, cuídense mucho.